protagonistas de este gran encuentro que bueno, se va a desarrollar ahora en agosto y la verdad que siempre es un motivo de celebración porque es un encuentro popular, abierto, inclusivo para todos y todas y de algo muy esencial y muy profundo de nuestra cultura, como son los payadores, una destreza y una disciplina que realmente en todo lo que nos ha tocado compartir con ellos es algo único y que hay que seguir potenciando. Y bueno, esta va a ser una edición muy, muy especial. También queremos, siempre lo mencionamos en todos los eventos, remarcar que estamos en un año de los 40 años de la democracia y que todas las expresiones culturales y populares pueden tener esta potencia y este acompañamiento gracias a que las políticas de Estado en cultura, en turismo y en todas las áreas permiten este desarrollo, porque es parte de nuestra identidad y es algo que nos identifica en el país y en el mundo. Así que, dicho esto, quiero darle paso a Lázaro, al amigo que realmente es el motor de todo este encuentro, y bueno, uno de los referentes además de la disciplina, ¿no? Reconocido en todas partes. La provincia, la primera fundada, la más vieja del país, no puede estar ajeno a este arte tan viejo. Antes que el alfabeto dominara la tierra, ya estaba la palabra improvisada. Y un arte desconocido, porque hay mucha gente que directamente nos asocia con los animales. Cree que el payador es un sinónimo de estiércol, por decir de alguna manera. El payador está capacitado, está preparado para enfrentar distintas escalas culturales, intelectuales que se desarrollan en la sociedad. Nada más que el payador por ahí se casó en una monotonía de un ritmo que no ha sido un ritmo acelerado, que a lo mejor en los festivales hay movimientos. La gente está buscando, si ustedes toman en cuenta, está buscando gente con ritmo. Y este festival de nosotros es un festival distinto. Es un festival para la familia, a donde reina la palabra, a donde viene el advenimiento de la idea, a donde la palabra está a flor de piel, ocurrencia y frescura. Hay una frescura porque hay una espontaneidad. Vos nunca vas a saber con qué va a salir este, con qué va a salir. Se pone en tema, se dialoga. La poesía está muy cerca de la palabra de los payadores. Por eso me interesa mucho esto, que la gente de turismo y de cultura nos visite. 19 y 20 de agosto se van a abrir las tranqueras. Allá en el Pago de Herrera, donde vive el Portore, estarán los payadores, medio de las chacareras.